Amigos y amigas de Mucho Chisme, bienvenidos. Yo soy tu amigo Israel y te cuento que Eduardo Videgaray, conductor de radio y televisión, pues sale a la defensa de su hermano Videgaray. Así es, el que fuera eh, secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México. Pues ahora resulta que Emilio Lozoya lo involucró en las declaraciones que hizo en España diciendo que Luis Videgaray sabía de los sobornos, moches, de los sobornos que él y el expresidente Peña Nieto autorizaban para senadores, diputados, y gobernadores del PAN, y de otros partidos políticos, así como de empresarios. Y bueno, pues, ante la declaración de Emilio Lozoya, donde inmiscuye, donde menciona a Luis B. De Garay, que él fue de los artífices, eh, de los que de los que crearon la estrategia para lavar el dinero, para hacerlo pasar como legal y para lavar los millones de dólares que se robaron, Enrique Peña Nieto, Videgaray, Cordero, Ricardo Anaya y demás políticos de primer nivel, pues Eduardo Videgaray sale y puso un tuit que dice, "¿Por qué creen los dichos sin sustento de un delincuente probado como Emilio Lozoya?" Obviamente, va a intentar de todo contarle salvar su miserable pellejo. Así es. Y es que, si tú no sabías, pues el Eduardo Videgaray era hermano o es hermano de Luis Videgaray, el secretario de Enrique Peña Nieto, uno de los hombres eh, fuertes, el brazo derecho de eh, eh, Enrique Peña Nieto junto con Osorio Chón. Videgaray eran siempre sus hombres de confianza, los que siempre estaban al lado de él. El secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación, así es, los dos están inmiscuidos, sobre todo más Luis Videgaray, que Emilio Lozoya, el exdirector de PEMI, lo ha mencionado varias veces, junto con Ricardo Anaya, con Ernesto Cordero, eh, Antonio Mit y pues demás politiquillos del PRI y del PAN, todos estos este corruptos criminales de cuello blanco que solamente trataron o más bien aprobaron. La reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, pues para blanquear dinero. Y los comentarios, pues se hicieron, no, no se hicieron esperar, ya que en Twitter le estuvieron cuestionando a Eduardo Videgaray, ya que si tú no sabes, pues él tiene un programa en La Corneta y también tiene un programa, ese, ese programa de La Corneta es en el radio, y el programa en televisión es en la cadena Imagen Televisión, ¿Qué Importa? Y pues en estos dos programas, sobre todo en el de ¿Qué Importa?, se ríen de políticos los uh, los ridiculizan, los cuestionan, los critican, o sea, todo tipo de parodias, chistes muy vulgares, eh, cuestionamientos, burlas, mofas para todos estos políticos, sean del PRI, del PAN, de Morena, de cualquier partido político, pues Videgaray Junto con el Estaca, su compañero de toda la vida, pues hacen esas parodias, hacen esos chistes, hacen esos cuestionamientos en el programa ¿Qué importa? que sale a las once cuarenta y cinco todas las noches en Imagen Televisión. Y pues ahora todos lo cuestionan a Eduardo, porque dicen, oye, ya se te acabó lo gracioso, o te puedes meter con todos los políticos, pero cuando ya se meten con tu familia, ahí sí, ya no me los toquen. Y los comentarios, pues, son en esa. En esa tendencia, y tienes razón, si tú eres una figura pública te, que te hiciste famoso por atacar, cuestionar, ridiculizar a políticos por todas las burradas que hacen, por todas las tranzas, por todas las corruptelas que hacen, y de pronto tu hermano está inmiscuido en un caso que... Re... Es bastante grande en el caso de los fraudes de Pemex o The Breaks y de otras empresas que compraron pagando 800 mil millones de, de dólares cuando más valían 30 o 50 millones, o sea, un sobreprecio. Pues ahora sí está cañón, ahora sí ya él dice: ¿Por qué le creen a Emilio Lozoya si es un delincuente? Va a mentir, va a, a hacer de todo para salvar su miserable pellejo. Pues claro, también, o sea, Emilio Lozoya, pues sabemos que es un delincuente, es un criminal, un corrupto, pero lo que él. Es un testigo de primer nivel porque él, a él se le encargaban el dinero. Dicen que incluso en un departamento en Polanco tenían unas cajas fuertes enormes donde literalmente de ahí guardaban el dinero y se lo daban a todos los políticos inmiscuidos. Entonces, de que el hermano de Eduardo Videgaray, Luis, está totalmente metido hasta el cuello, está hasta el cuello, de que él fue parte de esa red de corrupción. Yo no conozco a nadie que diga que no. Realmente la mayoría de los mexicanos con los que hemos comentado aquí el tema, todos creemos que Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, el presidente Peña Nieto, Osorio Chón, Luis Videgaray, todos los politiquillos los de primer nivel, el ex también está inmiscuido el gobernador de Querétaro actual y el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. Bueno, pues yo realmente sí creo que toda esta gente sabía, porque el presidente no va a orquestar una red de corrupción de sobornos él solo. Tiene que tener a gente que lo ayude. En este caso, Emilio Lozoya, Luis Videgaray. Y pues vamos a ver cómo se defiende el hermano de Eduardo de todas estas acusaciones. Y vamos a ver qué pruebas también da Emilio Lozoya, que hasta ahorita ha habido declaraciones. Pero dicen los rumores que tiene evidencia, tanto física en papel, o sea probada, y también tiene videos. La verdad, yo no creo que Emilio Lozoya venga acá a México lo hayan extraditado de España acá a México una vez que lo aprendieron y eh, según dicen hizo un trato con la Fiscalía General de la República Mexicana para ser testigo de primer nivel, como un testigo protegido, dar todas las declaraciones, dar todas las pruebas y ahora sí que todos estos peces gordos desde el expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray y todos los demás políticos corruptos caigan por estos sobornos millonarios, por este lavado de dinero, por esta estafa al pueblo de México. Y pues sí, y lamentablemente, pues todos entendemos a Eduardo Videgaray. Si te cae bien o te cae bien, pues es medio cómico, hace algunos chistecillos medio subidos de tonos. Tiene muchos años trabajando en la televisión, en distintas cadenas, en Telehig, en Televisa, ahora en Imagen Televisión. Pero lo que sí es de que pues, podemos entender que esté preocupado por su hermano, porque aparte se aprecian, eh, hay una buena fraternidad entre los dos, pero. De eso a que su hermano sea inocente, nana, nana, na, y su hermano está metido en este cochinero, en este lodazal, y pues sí se entiende que le duela y se preocupe, que su hermano vaya a parar a la cárcel, o que su reputación quede por los suelos, de por sí ya, ya más, bueno, pero pues también tiene que entender que cometió delitos. Nah, por más que sea tu hermano, por más que sea tu padre o tu madre, algún familiar, si tu familia se mete en cosas turbias, en cosas ilegales, pues tarde o temprano te va a caer la ley. Antes estábamos acostumbrados a que no, pero los tiempos van cambiando y ahora vemos que sí. La ley te calla si seas un político de primer nivel y de que le va a doler verlo en la cárcel o verlo ahí que le retiren algunas propiedades, que le incauten algunas propiedades eh, que se hizo de manera ilegal. Luis Videgaray uh, quedándose con estos millones de pesos que también colaboró, millones de dólares más bien, porque eran millones de dólares. Y pues bueno, así están las cosas. Lástima de Eduardo Videgaray. Y vamos a seguir viendo comentarios en sus redes sociales, en su Twitter e Instagram, donde miles de personas, miles de mexicanos, le cuestionan: A ver, ¿por qué no hace chistes de tu hermano? A ver, ahora sí no es chistoso burlarte de tu hermano, ¿verdad? Que está inmiscuido en el caso los lo soya A ¿verdad? Y pues sí, como sea, son comentarios que quieras o no, le lastiman. Porque a nadie le van a gustar, a nadie, a nadie, por más que tu hermano sea un criminal, a nadie te va a gustar que millón miles de personas en tus redes sociales te pongan que tu hermano es un rata, que tu hermano es un criminal, que tu hermano es un corrupto, a pesar de que lo sea. Pues así es la vida. Lástima por este señor Eduardo Videgaray, que va a estar pues, sufriendo igual que su hermano. Porque le van a estar lloviendo mensajes de que tu hermano es rata, tu hermano es un criminal, maldito ratero. Ahora sí, ¿por qué no hace chistes de tu hermano? Etc, etc. Y pues el propio Videgaray que ahorita andaba por Estados Unidos dando unas conferencias. A ver si no se da la fuga. Porque las acusaciones de Emilio Lozoya son bien duras. Meten a muchos importantes políticos del pan de primer nivel y a los priistas, pues hasta el cuello. Y bueno, pues esa fue la nota de. Eduardo Videgaray, que hasta ahorita se pronunció con este tuit diciendo: ¿Por qué creen los dichos de un sin sustento de un delincuente probado como Emilio Lozoya? Obviamente va a inventar de todo con tal de salvar su miserable pellejo. Sí, se sí puede inventar de todo, puede inventar que hasta el Papa estaba inmiscuido aquí, pero lo otro es que sí tiene pruebas. Ya para que haya hecho un, un pacto con la Fiscalía General del Gobierno de México es porque tiene pruebas, no va a hablar por hablar, no va a meter a Videgaray y a todos los demás ratas por hablar. Y bueno, pues esa fue la nota. Le estaremos dando seguimiento a ver qué sigue con el caso de Emilio Lozoya, qué pruebas aporta y cuántos peces gordos caen. Bueno, eso fue todo. Cuídense, los quiero mucho y bye bye.